la noche del 3 de febrero del 2002. Las miradas estaban puestas en las televisoras que, minuto a minuto, llevaban información sobre la elección nacional de aquel año. Como era usual, se esperaba que ese día quedara electo el próximo presidente de la República, pero no fue así. Eran los primeros comicios electorales en los que participaba el recién fundado Partido Acción Ciudadana. Su irrupción y su estandarte de cero tolerancia a la corrupción provocó que el candidato Otón Solís Fallas recibiera un 26% de los votos, colocándose así en el tercer puesto. Por encima suyo estaban Abel Pacheco por el Partido Unidad Social Cristiana con un 38% y Rolando Araya de Liberación Nacional con un 31%. Si bien el apoyo que recibió Otón Solís no fue el necesario para alcanzar la presidencia en aquel momento, sí fue suficiente para provocar que por primera vez en la historia de la Costa Rica moderna se tuviera que ir a una segunda ronda para elegir al futuro mandatario. De esta manera, el ya bien conocido Partido Acción Ciudadana no solo rompió con el acostumbrado bipartidismo, sino que incursionó en un camino que, tras la perseverancia, lo llevó a alcanzar el poder en dos ocasiones consecutivas. Sin embargo, pese a esas glorias, el PAC enfrenta actualmente una de las peores derrotas de su historia y una profunda crisis de liderazgo y de desconexión con la ciudadanía. No solo no recibió apoyo para la presidencia en los comicios del 2022, sino que también fue desterrado completamente de la Asamblea Legislativa. En palabras llanas, el partido oficialista de hoy desaparecerá del escenario político durante los próximos 4 años. Este es un partido surgido en pleno siglo XXI, si bien es cierto, obviamente, fundado por líderes políticos que ya tenían experiencia y trayectoria en el ámbito de lo político partidista y de lo público, especialmente en las últimas décadas del siglo pasado, pero el proyecto como tal es un proyecto químicamente siglo XXI, de hecho su fundación es en el año 2000 y surge justamente de la mano de su principal referente, no el único fundador, pero sí el más simbólico, Otón Solís Fallas. Cansados de lo que ellos llamaban la política tradicional en manos del PUSC y del PLN, y aprovechando el desgaste que ya venía presentando desde tiempo atrás el bipartidismo, un grupo de políticos liderados por Otón Solís Fallas se desvincularon de esos partidos para formar un nuevo frente. Ese modelo sufre un desgaste muy importante durante la década del 90 y el PAC emerge como una alternativa y emerge de Liberación Nacional. La bandera que levantó la nueva agrupación era ir contra la corrupción y la falta de transparencia que tanto había perjudicado a los dos partidos tradicionales. Creo que aumentó mucho más la necesidad de una tercera fuerza política en los casos de corrupción en los que está José María Figueres, con el tema de Alcatel, pero también el de don Miguel Ángel Rodríguez, que en su tiempo fue un escándalo y pues impactó muchísimo en la dinámica de la gente. Existía, especialmente en la década de los 90 del siglo pasado, una corriente especialmente enraizada en medios de comunicación, por ejemplo, donde se venía construyendo, se venía coadyuvando en ese posicionamiento social de que todo lo que sonaba a política y a lo político había que ponerle un signo de interrogante bastante, bastante grande. Se acusaba de corrupción, se acusaba de componendas, se acusaba de gobernar de manera totalmente de espaldas a los intereses de la ciudadanía, se hablaba de que las élites del poder estaban de alguna forma articuladas para únicamente defender el statu quo en detrimento de los sectores que estaban al margen del ejercicio del poder.
La primera vez que el PAC participó en elecciones presidenciales fue en el 2002, cuando se midió frente a Abel Pacheco y Rolando Araya. Si bien no ganó, obtuvo un posicionamiento que a la postre le permitió alzarse con el poder 12 años después. Su siempre candidato hasta los comicios del 2014 era su fundador Otón Solís. Sin embargo, a criterio de los analistas, en las elecciones que él participaba, aún era difícil ganar a partidos tradicionales, que si bien no estaban tan fuertes como antes, aún movían masas. Yo diría que posiblemente las condiciones no se dieron, ¿verdad? Aún había restos de Liberación Nacional que logró en algunos casos obtener la presidencia en algunas de las campañas donde participó Otón Solís, y eso lo debilitó. No obstante, cuando los partidos se preparaban para las votaciones del 2014, el PAC decidió apostar por una figura que tenía experiencia política, pero que no era una cara conocida para el grueso de la población. Así fue como apareció Luis Guillermo Solís con su campaña que invitaba a la ciudadanía a conocerlo, porque él era como cualquier otro ciudadano. Esa estrategia publicitaria, aunado a serios problemas que afrontaba el país gracias a decisiones políticas, fueron el caldo de cultivo perfecto para que ocurriera lo impensable años atrás, que se rompiera el bipartidismo y que el Partido Acción Ciudadana se convirtiera en el oficialismo. Yo diría que un atributo que tenía o que tuvo don Luis Guillermo Solís como candidato es que tenía, fue capaz de articular demandas de un conjunto de sectores que empezaban a manifestarse y que no encontraban lugar en otros partidos, ¿verdad? Hay que recordar que las últimas dos candidaturas, incluida esta de la presente campaña de Liberación Nacional, han sido personas que han estado en política por muchísimos años, ¿verdad? Don Johnny Araya, don Antonio Álvarez y don José María Figueres. Es decir, es un partido que en las últimas tres elecciones no ha generado un nuevo rostro. Los tres tienen en común que, por decirlo con una palabra que se usa a veces mucho, los tres tienen en común que no tienen carisma, ¿verdad? Son personas, los tres tienen un desgaste que no les ayuda. Y eso me parece que jugó a favor del PAC. En temas de corrupción, solo a modo de ejemplificar, Laura Chinchilla, quien era la presidenta saliente de aquel momento, se vio envuelta en polémicos casos como la construcción de la carretera 1856 en la zona fronteriza con Nicaragua, mejor conocido como La Trocha, y que aún está a la espera de ir a juicio, y su repentino viaje a Perú en el jet privado de un polémico empresario para acudir a una boda, situación que fue investigada pero que a la postre fue desestimada por Sala Tercera. El detonante de la llegada del PAC tiene que ver con esta corrupción y con una necesidad de un cambio. Yo lo vería desde ese lado. Igual también teníamos en ese momento problemas en la parte económica, veníamos en crisis, desde que estábamos en el tiempo de doña Laura Chinchilla, que a ella le tocó asumir un problema de fondos públicos enorme. Y desde ese momento venía esa insatisfacción, pero a mí me parece que el detonante es la corrupción. Y debido a que el PAC desde su fundación se casó con la idea y el discurso de batallar contra la corrupción, el electorado vio en ellos una opción política atractiva. En la segunda ronda contra Johnny Araya de Liberación Nacional, Luis Guillermo Solís obtuvo nada más y nada menos que 1.300.000 votos, una victoria totalmente histórica. We'll be right back.
Mañana, en la segunda entrega de este reportaje, analizaremos qué ocurrió una vez que Luis Guillermo Solís llegó al poder y lo hecho también por su sucesor, Carlos Alvarado, así como lo que pudo incidir en el descalabro fatal del pacto.